second year. How are you? I hope you are fine. Yes? Okay. So I want you to have a look at this chart. Yes? Okay, this is the photo pizarra. It would be the this would be the photo pizarra you will have today at home. Today is Monday, Friday, Saturday is Monday, the 4th of May. So bye-bye, April, hello, May. Yes? Okay. Well, first of all, we are going today. We have the analysis of the mistakes. We have a video watch, 3F, 3F, and check activity books, pages 25, 26, and 27. Shall we check the pages first? Okay. So open your activity books. We are going to check the pages first, and then we are going to do the other, the rest, the things, the analysis and everything. Yes, okay. Agustín Berg, you didn't hand in the reading and writing, darling. Ya estamos por el test número 3 y todavía hay gente que no ve la clase o no sé qué les pasa, chicos, porque tienen el instructivo que le dice que tienen dos archivos de tareas y en el Google Classroom te sale bien que tenés dos tareas, dos archivos. Grammar por una parte y reading and writing por otra parte. Sosa Pilar, ¿estuviste absent la clase pasada que no entregaste nada? Yes, Gali tampoco, Marcili, sí, no sé si estuvieron enfermas, chicas, ¿qué les pasó? Bueno, yo voy a analizar con el resto todo que entregó los errores de los mistakes y eso. Ok, pues, well, so let's go to, pónganse al día con las tareas. Renata, al día ponete por favor, ¿sí? ¿Están? Porque es como que siempre estás yendo con delay. Ok, so, pay attention. Let's go to page 25, there, okay, 26 and 27. From 25, only exercise 1. Are you ready? Tourist information, center, 2, museum, 3, park, 4, car park, 5, library, 6, theater, 7, hotel, and 8, aquarium, okay? Let's go to page 26. Put a tick. If it is okay, put a cross if it is wrong. Yes? Have you ever been in the island of Maui? Do you know what is where the island of Maui is? Yes, it's in Hawaii. I would like to be there. Yes, would you like to be there? Yes, I hope yes. It must be beautiful. The sun, the water, yes. The food, yes, the sports you can do there, yes, okay. The view of the Pacific Ocean, yes. So, I would like to go there, yes, on my next honeymoon, yes, okay. Well, 26, number one. Number two, George, because number one is done. George, number three, French. Number four, Monday, yes. Okay, number three, I speak three languages and French is my favorite. 4, Monday. 5, July. 6, this. 7, I. Ojo, eso es lo que corrijo en los writings. Esta I no. La I mayúscula. Configura tu teclado si te vas a olvidar, por favor, porque ya corregimos. Esta es la unidad 3. Ya lo corregí en la unidad, en las unidades anteriores. Oh, concentrate. Ok. Number 8, Morocco. Number 9, Havasham. And 10, Rant. Exercise 2. 1, C. 2, B. 3, A. 4, E. 5, D. Exercise 2. Yes, okay. Good. Language. 2, hotel. 3, park. Yes, this is exercise 1, yes, okay, we did 1, 2, yes, and 3, yes, are you there?
3 from page 26, okay? My favorite place is, and you put your favorite place there, you have to write it there. My favorite restaurant or cafe is, my favorite walk is, which is your favorite walk? Yes, walking along the riverside? Yes, okay, for example. Let's go to page 27. 1, language. 2, hotel. 3, park. 4, city. 5, café. 6, friends. 7, transport. 8, work. Y esto tiene que estar subrayado. It must be highlighted. Resaltado. Okay, a collocation is a pair of group of words that go often together. Ya lo hicimos la clase pasada. Large city. Ancient language. Yes, okay, y acá practicas eso. First, yes, okay. Friendly. 3, local. 4, yes, okay. Crowded. 4, crowded. Yes, okay. Popular. Old, public, and full-time. Yes, you have to match these nouns with the groups of adjectives from 1 to 8. Yes? Okay, so number 1, you have a first and foreign language. Number 2, yes, a 5-star hotel, a comfortable, yes, hotel, a friendly hotel. 3, a local park, a beautiful park. 4, polluted city, a noisy city, a misty city. Yes? 5, yes, an expensive cafe, a popular restaurant, for example. 6, a close friends, all friends. 7, public, private, air transport. Yes? 8, full-time work, office work. Hard work, yes, these are collocations, yeah? Adjective plus a noun collocation, yes, okay? Good. Number 2. First, 2, friendly. 3, local. 4, crowded. 5, popular. 6, old. 7, public. 8, full-time. 4, Melbourne. 2, Tokyo. 3, Bogota. 4, Atlanta. 5, China. 6, Vanuatu. 7, Australia. And 8, Moscow. Okay? That's all from the activity book. So I want you to go very quickly. To the analysis of... primero voy a comenzar con la descripción que me mandaron de la ciudad. Yes, the description of the city. Wait a minute, please. Tengo una tarea con delay, Renata Galli, por favor. No sé si estás viendo los videos a destiempo, pero tus tareas me están llegando siempre a destiempo. Una vez es un día, otro día, o porque se cayó el internet o connectivity, no hay drama. Pero me están llegando a destiempo, o sea que me parece que no estás organizándote bien. Acordate que tus clases salen el mismo día que venís acá. Mondays and Wednesday from 7, y vos te la ves, desde las 7 a las 8 y media o 7 y cuarto, entra un poquito más tarde, pero la idea es ver en ese horario y ese día, para que te organices con el tema de las entregas de las tareas. Please. Yes. Ok, porque acá estoy abriendo y me llegó tu trabajo tarde, ¿sí? Porque los otros ya entregué todas las correcciones. Wait a minute. Es cuestión de organización, chicos. Organize your time. Todos podemos. Hay que querer nomás. Remember to see.
Cuando la teacher analiza los errores, vos en casa tenés que analizar los errores. If you don't see your mistakes, you will continue having more mistakes. ¿Sí? En vez de disminuir el número de errores, vas a tener más errores. So pay attention. Agustín, muy flojo esto, ¿eh? Muy, muy flojo. A concentrarse con las compositions. Formosa, Formosa, this is my favorite city. This is my favorite city, Formosa. O Formosa is my favorite city. Organizar las frases. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Si no organizo y si escribo así como se me viene a la mente, voy a tener una infinidad de errores. ¿Sí? Ok. There is, vos quisiste, dice, live here about 16 años, here Formosa, proud y pomelo. There is a crowded festival here in Formosa. It is the Pomelo Festival. I have lived in Formosa for 16 years. He vivido. Yes? Okay, in present perfect. I have lived in Formosa for 16 years. I didn't go to, otra vez, si estamos nombrando un festival o algo, es el festival con mayúscula, capital letter. It's of Laguna Blanca, in Laguna Blanca. Yes, here it's quiet, blah, 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 than the city center. Sometimes I go to the center. There are a lot of the city center. There are a lot of people in the city center. I sometimes, acuérdate que ese sometimes puede estar ahí. Pero generalmente el orden es después del sujeto. Yes, I buy sprinkles, yes, for snack. There is a bakery and I buy sprinkles for snack. Otra vez se repite la misma idea. The most incredible qué? Incredible park, incredible thing. The most incredible thing is the city is the ta ta ta. Listo. Atención, falta coordinar las ideas ahí. My favorite city out in Ramírez, in Formosa, funniest. Atención, ¿qué pasó? This is second year, con los comparatives y superlatives. You forgot about the comparative superlatives. Si tenemos acá, él quiso escribir quiet. A ver, pensa, quiet, ¿es corto o largo? Si tenemos que, if we have to divide them into short or long. Corto, muy bien. Si quiero formar un comparativo, ¿qué le agrego? Muy bien, ER. A bus is quicker than a bicycle. Si quiero decir que es la más, el más rápido, the quickest in the city. Si yo quiero decir que Formosa es la más bonita, the most beautiful city. ¿Por qué? Porque beautiful es un adjetivo largo, le agrego the most para hacer un superlativo. ¿Yes? Si quiero decir el más chistoso, the funniest, le agrego est con el de adelante. No me puedo olvidar cuando estoy hablando de un comparativo, el de adelante. Ahora, pienso si es largo o corto. Si es largo, the most. Si es corto, est. Si quiero comparar dos cosas, voy a agregarle, ah, perdón, acá. Sí, está bien. The quicker is quicker than, o the, perdón, more expensive. La ciudad más, es más cara que. Chaco is more expensive than. Estoy comparando, entonces, acordate, repasá, revisá, porque esas cosas también, no solo Agustín, estoy hablando en general, ¿eh? De comparatives y superlatives.
No puede haber esos errores en second year. Acuérdate que ya lo dijiste un poco en segundo grado y otro poco en third grade, los comparatives, ¿ok? There are a lot of quiet places. Está muy bien organizada las frases, eso sí. There is the most funniest and the most spectacular circus. Acordate que there are, vas a usar ahí, there are a lot of circus. They are the funniest and the most spectacular. ¿Está? Primero pones que hay circos. They are circus or there is a famous circus. It is the most expensive. Pero organizá ahí, ¿sí? Hay un más famoso circo, ¿sí? Entonces organizá primero lo que vas a presentar. There is, there are, its name, su nombre, es Red Balloon, ¿sí? Bueno, there are, there is a habit to make barbecue on their houses. There is a costume, yes, okay, una costumbre, yes, okay. Costumbres, okay, hello teacher. Bueno, ahí ya me van a contestar, ustedes me tienen que poner yes, teacher, vi todos mis errores, entendí todos mis errores. ¿Ok? Pero en líneas generales estaba bien organizado, Agustín, ¿eh? La organización está bien, lo único que los comparativos y superlatives. Hay algo que se olvidaron, que tiene que tener una descripción también, un dibujito. ¿Yes? Catalina... Ahí. Miren, los signos de pregunta van al final. Yes. There is a crowded festival called Pomelo Festival. Bueno, los que tienen uno porque escribiste mal, Formosinian. Yes. Why, reason why it is, sujetos en las frases, por favor, doesn't have a river. Quisiste escribir ahí. Doesn't have much popularity. It is a good place. Yes. There are Paraguay River, Bermejo, among others, porque between es entre dos cosas y among entre otros. ¿Está? Formosa es it, entonces va doesn't. Ojo, ¿eh? ¿Cómo nos, a mí me parece que hay acá un grave problema de not checking. You are not checking in general, not only Kata, but you are not checking the compositions. Están escribiendo y no la chequean. Recuerden, al chequear, to see, to have a look at the mistakes again, you will have less mistakes. Van a tener menos errores porque van a chequear. Ahora, si yo escribo todo y mando nomás, voy a seguir teniendo muchos errores y no voy a pasar la parte de writing. Yes? Voy a estar en el 50% y cada vez voy a ir abajo, 30%. Yes. ¿Qué quisiste escribir ahí? Corrientes is Middle City. Dice Middle City. No sé qué quisiste escribir, mi amor, ahí. Yes, ok. Constanza. It is crowded. Y me fijo, acá te doy cuenta que no estás chequeando. Porque si vos tenías entre las más words las palabras crowded, chequealo, por favor. Yes. Corrientes haven't. ¿Cómo puede ser corrientes haven't? Si corriente es it. Entonces va has para corriente. Corrientes. Yes. The festival. The Pomelo Festival. Sí, no va la apóstrofe ese ahí. Corrientes is the most. ¿Qué dice? Pretty. Otra que no repasó. Pretty es un adjetivo corto. Entonces va the prettiest. Qué bárbaro con el tema de los the prettiest o the most beautiful. Acuérdate que the most vas a usar cuando hay un adjetivo largo, the most beautiful, the most expensive. ¿Ok? Yes. I like más ing. Ese es un tema que ya se dio. Entonces, al leer de nuevo, it's so excited. Yeah. Fun es diversión. O it's so exciting. O it's so funny. Otra cosa, cuando usan el so, yo ya expliqué que cuando ustedes tienen en una oración, en la forma escrita, tienen que poner it's so beautiful that I like living here. ¿Mm? Tenés que ponerle una that clause.
that, es tan lindo que me gusta vivir ahí. Ahora, cuando lo decís en la forma oral, lo podés dejar porque va a ser it's so beautiful, con la entonación nomás, no se necesita la parte del that clause. No me ponga más I wanna go, I wanna stay, porque I wanna go es para la forma informal, ¿sí? Acá no estamos haciendo un texto informal, ¿yes? ¿Ok? Santi, venís réguete bien, Santi. Se apoderó de vos algo, no sé qué, pero algo positivo. Well done, well done. Mire, ¿qué tiene el texto de Santi? ¿Qué tiene? Una foto de Formosa, y es la presentación. Entonces me da ganas de leer ese libro. No hagan las tareas a la Bartola, porque tienen bastante tiempo, chicos, ¿eh? Muy bien. Well done, Santi. Yes, ok, Formosa. Mike, y este texto está de mil amores, está. Well done. The organization. La organización. A vos sí que te vinieron bien las clases virtuales, video clases. Yes, ok. Tiene el dibujito, the drawing. Yes. My favorite place in is the city where I was born. ¿Dónde nací? It is called Formosa. Muy bien presentado la frase con Denise. There are two important festivals. The Corvina Festival in February, in Herradura, and the Pomelo Festival in July, in Laguna Blanca. The weather is cold, but it is crowded. Hace frío, pero sin embargo, es multitudinario, hay mucha gente, muy bien. Some people go there, y puso los means of transport, los transportes que elige la gente. Well done. Re orgullosa me siento, se siente la teacher. Okay. People go there by car or by bus. Local people go there on foot. ¿Y la qué quiere decir local people? Muy bien, busco en el diccionario, a lo mejor ya lo sabía. La gente del lugar, ¿sí? ¿Ok? Los lugareños, ¿ok? Tourists can listen to the... No sé qué dijiste bien. Listen to different types of music. Can listen to... Eso estaba bien, ¿eh? Esto es lo que yo te corregí acá arriba. To different type of music, yes. They can also, muy bien el orden del also ahí. They can also, no puso also they can, sino they can also, muy bien. They can, hoy te voy a tomar como modelo, yes. Okay, they can also enjoy the most delicious local food. Laguna Blanca is a quiet town, but during the festival, there are more people than during all the year. Hay más gente que a lo largo de todo el año, durante todo el año, because it's the festival. Aplauso fenomenal. Ya me copé, me voy a otra ahora. Yes, ok. Thank you, dice, ya me contestó Santi también ahí. Ta, ta, ta. Acá hay otro que tenía dibujito también. Muy bien. Dos alumnos de todo segundo año que se acordaron que un writing en este tipo de tal, tiene que tener un para que sea más atractivo. Ok, muy bien. ¿Vieron? El que no tiene para imprimir, dibuje. El que no tiene para imprimir, dibuja. Y si tenés para imprimir, imprimilo. Ok, entrenate para hacer las cosas bien en la vida, no para ser mediocre, ¿eh? I love Formosa. Buenísimo. Esto te voy a enseñar, Sabrina. Mándame todo en un mismo PDF, no me mandes hojas aparte, ¿sí? En un mismo PDF. Si no lo sabes, aprendelo porque hay un tutorial que mandamos nosotros también y ya para que lo sepas hacer para posibles otros trabajos, ¿sí? Futuros trabajos. Muy bien, la descripción, ahí la Formosa. ¿Yes? Y ahí tenemos, ojo, controlen por favor la calidad de la... falta chequear, Sabrina, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hay muchos errores. 5, pero bueno, podría ir a más. Esto está pasado, ¿sí? Está pasado. 72%, but it could be better. Celebrating City. Acá otra vez aparece. The festival is so crowded y necesita dar. Lo mismo que le corregí a Connie. It's so crowded that a lot of people go there. Or that you can't walk in the city because there are a lot of people. ¿Sí? Está muy multitudinaria que no podés ni caminar en las calles. Agregar una that clause.
Una that sentence. ¿Sí? Aren't train. A ver acá, some shops. But there aren't any. Acordate del any. Usamos para there aren't, para negativas e interrogativas. Any train stations. No te olvides los plurales. Are muy bien usado, the most beautiful, more attractive than, muy bien usado, ¿eh? Ok, los comparatives, ok. The parks in Formosa are so quiet, y otra vez me pusiste so quiet, a vos te gusta usar el so, entonces aprendete ya que va una that clause cuando hablamos en la forma escrita, in the written part. So quiet that, you can listen to the birds, I meet friends at the park in the afternoon, ok. Luana, muy bien, otra persona, tres eran, sí, pero no había muchos, sí, me anoté mi cuadernito, pero ahora los tengo acá. Muy bien, Luana, muy bien también, yes, ok, la organización de los párrafos, my favorite city is Córdoba, states, si tiene como de estados, departamentos, vamos a decir, Córdoba is very touristic, yes. Acá podrías poner en vez de good people, kind people, porque son amables los cordobeses, ¿sí? Ok, entonces, the flag of, acordate, esto va en general. Cuando es la cosa de una persona, por ejemplo, Ruth's computer, Ruth's car, Ruth's classroom, ahí usan el posesivo. Pero cuando yo quiero decir la cosa de una cosa, la bandera de Formosa, la bandera de Córdoba, voy a usar el of. Esto acordate siempre porque te va a perseguir siempre. Yes, is it clear? The flag of Formosa, the flag of Córdoba. The door of the classroom. Yes? Ok. Bueno, creo que no me olvidé más nada de nadie. Sabri, sí, buena presentación, me anoté acá. Sabri, Santi y Luana. Yes, ok. Pilar, te faltó dejar sangría, me falta Pilar, Lucas y... ¿Quién? No, Ramírez ya está. Yes, ok. Pilar... Bueno, esto te lo corregí de divina nomás porque yo sé que vos estabas teniendo muchos problemas con internet y con esas cosas. Cuando me mandás con la Lucila, cuando me mandás, ¿ves que no sale corregido? Acá, que no sale como que no hay nada, que yo no corregí, que no hice mi trabajo. No, porque vos me mandás en este formato y yo necesito un formato PDF. Por eso estoy devolviendo todo lo que me manden en un formato que no es. Entonces, manden bien en el formato. Yo te mandé un link para que vos veas en este link tu corrección. Ahora, el sistema es el siguiente. Ese link se cae y después cuando ese link no está más, no vas a poder ver más tu corrección. Por ende, pedimos que manden en PDF para que la corrección te quede archivada ahí. Y vos la veas hoy, mañana, ¿sí? ¿Está? Así que eso necesito que me mandes bien. Te voy a decir nomás porque no me vas a ir para ir al link, sangría, dejar sangría y pilar, ¿sí? No te olvides que la sangría son los que dividen los párrafos y eso lo expliqué en la clase y lo explico 20.000 veces ahora. Es el momento que ustedes pongan en práctica cuando hacen en las casas los trabajos, ¿sí? Porque en la casa no está la teacher ahí en, diciéndole a ustedes, ¿ok? Así que léete tu link, pilar, antes de que se caiga. Bueno, ahora recién me sale el tuyo, Gali, que está entregado con delay, ¿sí? Renata, atención, Altagracia, Altagracia is in Córdoba, no deris. ¿Qué tiene que ver este deris ahí? Altagracia está en Córdoba, no hay en Córdoba, ¿sí? A city, in this city, there, the, it is the Pomero Festival. ¿Sí? Está el Pomero Festival o there is a festival. Acordate, there is a o it is. Yeah, o there is a festival es lo que te quedaría ahí. There is the Pomero Festival, it is the Pomero Festival. Yes. O there is a Pomero Festival. O there is the. Yes, ok. Pero no sé qué quisiste escribir ahí. In this city, there is the Pomero Festival. Ah, this city hasn't got a festival. It hasn't got a Pomelo Festival. Yes, okay. Or in this city, there isn't a festival. Yes, okay. A
Alta Gracia, it's more expensive than, y el resto está bien. Muy bien, perfecto. Ese era solo el error ahí. Lo mismo, Pilar. Acá no puedo ver la corrección. ¿Por qué? Porque me mandaste en este que tiene como una montañita. No acepto más. Estoy devolviendo todas las cosas porque nos queda impactado mi trabajo. ¿Se entiende? Yes, ahí te mandé eso también. Así que fíjate, Lucas. Tiene que decir acá, PDF. Lucas, la organización de este, mortal, fatal. Mayúsculas. Chequeen, por favor. Controlen. My favorite city is Buenos Aires. Buenos Aires is the best city of Argentina. Está bien, pero está llena de errores elementales. ¿Qué hacen qué? ¿Qué te hacen que te quede un 32% el test? El writing. Hasta ahí viene bien. Buenos Aires is bigger than Santa Fe. Buenos Aires is bigger than La Pampa. And Buenos Aires is the bigger. No, no va el de, porque vos estás armando un comparativo. Bigger than Paraguay and Costa Rica. Buenos Aires there are. In Buenos Aires, como lo mismo que le decía a Marcili recién. In Alta Gracia, there isn't any festival. There isn't a pomelo festival. Yes? Pero ponele el lugar, in. Porque si no, no te va a quedar, no va a coordinar ese del hijo de ar que usás. In Buenos Aires, there are shopping, but Buenos Aires, there are in festival. In Buenos Aires, there are shoppings, but, no le pongo otra vez in Buenos Aires, there aren't festival. Y sí hay festival, Agustín, hay Lucas, hay un montón de festival. Hay festival de música electrónica, de folclore, de todo, así que ojo, there are shoppings and there aren't any festivals. Buenos Aires only have. Otro. Buenos Aires es it. Entonces va a tener un has. Has one festival. There is. That is. No, there is. No, vas a confundir el there is. ¿Qué es? That is the Pomelo Festival. Y el Pomelo Festival no está en Buenos Aires. Es de acá, But there is in a car festival. Buenos Aires has. De Bombonera, that is the best stadium on the planet, in the planet. O sea, hay que chequear. No escribo todo y mando nomás, yes? Check, please, ok? Eso es con respecto a análisis de esto. Ahora vamos al análisis de mistakes, yes? Today we are going to work on that, analysis of mistakes. We have corrected the activity book. Now we are going to analyze the grammar part and then the written part, ok? The written part. Ya que estoy en la written part, voy a seguir analizando la parte escrita, después voy a la grammar, and then today you have the video watch, yes? Remember, you will have a video, yo te voy a mandar el video al Google Classroom. Siempre en esta parte hacemos video watch, vas a mirar el video y vas a pausar mi video, pause my video, and then you are going to listen to the answers, ok? Yo voy a hacer la parte del video, que es la parte que tenemos que description of picture, descripción de picture. Te voy a escribir, te voy a explicar qué tarea me tenés que mandar y cómo me tenés que mandar, ¿ok? Así que presta atención a esta parte de la clase, ¿ya? Good. All right. Bueno. Teníamos la parte de reading and writing. Ahora me presentaste, Agustín. ¿Ves que me sale? Así que ahora vas a tener que esperar hasta que yo me organice, ¿sí? Porque yo ya las correcciones de hoy yo grabo mañana y tarde videos, o sea que trabajo mañana y tarde dando clases. Por ende, por eso les está llegando, ay, la teacher trabaja sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Les está llegando en horario, por ahí te llega a las 2 de la mañana porque yo me quedé corrigiendo hasta las 2 de la mañana. Porque hoy no te va a llegar la corrección, ¿sí? Te va a llegar ahora, en el momento que yo tenga, si tengo algún espacio te corrijo, pero yo ya hoy ya estoy con correcciones de otros alumnos. Así que es súper importante presentar en tiempo y forma todo. ¿Por qué? Porque después a mí ya se me desfasa el momento que te tengo que corregir y ya te va a llegar la corrección cuando pueda. ¿Está? Todos tienen ya sus correcciones, menos la gente que tuvo algún problema o entregó tarde o se olvidó. Por eso, necesito que presten atención. ¿Yes?
Yes, teacher. Va. Esto voy a ir andando, voy a ir variando rapidito. Yes, okay. En la primer parte, qué flojo que estuvo la parte del reading. Y eso que expliqué esta parte. ¿Qué les pasó? Number one. Vos tenías que reemplazar, no uno solo. En general estoy hablando, ¿eh? ¿Ok? In general. Dice, Central Park is in New York. It's nice to look. ¿Qué adjetivo que vos sepas significa lindo para ver? Una cosa linda para ver, ¿qué es? Beautiful. Súper fácil. ¿Ok? Vamos al otro. Number two. Many people, que a mucha gente les gusta, una cosa que le gusta a mucha gente, que es popular. Inclusive, me pareció raro porque se ve que no escucharon ni las instrucciones, porque yo en las instrucciones di ejemplos de los primeros. Number three, good for tired and busy people. Algo que es bueno, relajante, yes, relaxing, yes, okay. Number four. With bad air. ¿Cómo es algo que tiene mal el aire? El aire está malo. Polluted. Number six. Yes. With lots of people. Cuando hay mucha gente, el adjetivo que necesitabas era crowded. Ahora, beautiful lo sabés de hace mucho. Los nuevos te los tenés que estudiar. Yes, ok. Number seven. Y desde not clean, ¿qué significa not clean? Es dirty. Yes. Del 1 to 7 tenían que reemplazar el que tenían en brackets, ¿yes? Encontrar ese adjetivo. Y después sí con las palabritas que tenían ahí. Esa parte sí te fue bien, aus. Pero la primera parte es mortal. Idea, weekend, sit, dancing, walk, and pollution. Clean, la última, ¿ok? These are the answers, ¿ok? Well, and then the writing. Tienen dos notas ahí. Tienen la nota de writing y la nota de reading. Ojo, ¿eh? El writing te fue muy bien, Agustín. Muy bien. Ah, ta, ta, ta. Mírate los errores. Reverse of the official language is Spanish. No va el de adelante. Delicious meat to. Delicious meat. To walk in the river, in the Costa Negra. A ver qué decía. We have a habit. A costume. Yes? Ponete mejor. Costume. Yes? Una costumbre. A habit to make delicious meat or to walk. Ahí te faltaba porque vos venís mostrando to infinitive in the river sign. ¿Ok? ¿Yes? Bueno, lo mismo, Cata, ya di las respuestas de la parte 1, de la parte número 1, number 1. Ok, beautiful, ¿qué? City. It's, los sujetos te volvés a comer, beautiful con una F nomás, con una L nomás, en la que lleva, el adjetivo que lleva F, doble L al final es full. Yes, the class is full. Yes, we talk about months. My favorite month is September. My favorite season is summer, spring. Te confundiste los meses con las estaciones, ¿eh? Atención ahí. Yes, because, no va la coma, ojo. Apóstrofes, mayúsculas. Yes. Constanza, muy bajo el writing acá, ¿eh? Muy bajo. Cuestión de organización. It is always very hot all the year. People from Paraguay are the most interesting. The Riverside, oh, Formosa, no Formosa, Riverside, lo que decía, es la cosa de un lugar, de otra cosa. Yes? There are quiet places too. Y se va llenando de errores, ¿sí? Ok, entonces, organizo las ideas, organize your ideas, and then do the writing. Yes? Y acá, por ejemplo, Santi, el writing está en otra parte, creo, que me lo mandaste.
El writing as regard, con respecto al otro, este writing está en un 61% y el otro estaba mejor todavía. ¿Yes? Tengan en cuenta que es algo sobre lo que ya ustedes escribieron. ¿Yes? Sabrina, poneme el nombre, por favor. PDF imagen, dice. Poneme tu nombre, por favor. Ya saben que hay un tutorial en el que yo ya expliqué cómo se ponen los nombres, porque dice imagen. Supóngase que este se me pierde. A ella no... Teacher, ¿me mandas de nuevo la corrección de este? Y yo me voy a buscar entre todos los archivos que yo tengo desde starters hasta quinto año, imagen. ¿Yes? ¿Está? Así que pónganle los nombres. ¿Yes? Chequear antes de entregar lo que les dije a todos. It's so crowded in October because of the frutale. ¿Yes? Ahí, beautiful, the most beautiful river puede ser. Hasn't got any train. Ya sabes que hasn't es para los negativos. ¿Sí? It has, no te coma. Muy bien, ahí le quisiste poner ese a los adjetivos, pero te acordaste que los adjetivos no llevan ese. Muy bien. We celebrate, ¿no? Nosotros somos, celebramos. Y en Formosa, we celebrate the Pomelo Festival and the Corvina Festival. ¿Está? Así que fíjate, por favor, el orden. Any, cuando va todas las cositas. There is also an airport. Es mejor usar there is, there are, para decir qué lugares hay. Hay un aeropuerto. Hay una estación. ¿Yes? ¿Ok? Bueno, y acá otra. ¿Qué me manda con la montañita? No salen las correcciones. Las correcciones que yo te hago no salen. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Hay que mandarlo, por favor, en PDF. Si no me mandan en PDF, no puedo. Igual que Lucila, esto está ahí, está tu corrección. Acá esto está mandado en PDF. Vos ya escribiste en el mismo que te mandé yo. Pero ahora te explico, en la parte de gramática me mandaste una captura de pantalla. Y la captura de pantalla no te va a salir impactada mi corrección. ¿Está? Y yo les voy a poder mandar el link, pero cuando les mando con el link se les va a caer el link. ¿Está? O sea que es como nada. Hello, my name is Pilar. No hace falta poner my name is Pilar ahí, Pilar. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de una ciudad. El tema es, no sos vos, sino la descripción de una ciudad. On holiday, ya te corregimos otra vez, vacation, es vacations, es en American English. There are beautiful carnivals. Ve corrientes, el corriente nos decimos corrientes, isn't quiet and small, but it is extraordinary. More extraordinary, ¿no? Yes. More expensive than Formosa. ¿Eh? Repasátelo, hay comparativos. The shopping is crowded. De corriente, no. Corrientes. My favorite months in Corrientes is summer. Corrientes has, porque Corrientes es it. Yes. Beaches. Luxurious. ¿Sí? Luxurious es elegantes, lujosas. Bueno, ¿vieron cómo me mandó acá? Justo es el... La idea era que ustedes hagan el writing abajo, en el lugar que yo le dejé, para que no me tengan que poner otra vez diferentes... ¿Vieron? Acá, este lugar, yo le dejé para que me hagan el writing ahí. Y yo expliqué eso en el instructivo. Chicos, tienen que acostumbrarse a seguir las instrucciones, porque no hacen las instrucciones, se les dice... Pase el río Paraguay primero, la mitad del río en canoa. Donde usted vea una boya, deténgase y siga nadando. No, en lancha no más van. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hagan caso a las instrucciones. ¿Está? Pero en el caso, ¿vieron que cómo sale impactado, cómo sale corregido acá? Entonces, ¿por qué sale corregido? Porque Santi mandó el PDF. No tienen que mandar esa foto que dice que está la montañita. Si nosotros ya estamos en la unidad 3, estamos rindiendo, ya rendimos un montón ya a esta altura. Los primeros que inauguraron el Google Classroom mandando y aprendiendo a mandar las cosas fueron ustedes. Y no puede ser que sigan mandando mal. Hay
hay como si tutoriales que hicimos nosotros, que hizo David, hasta para enchufar la computadora, chicos, o para cargar el celular. Así que pónganle onda, por favor. Bueno, entonces Santi me mandó ahí y, ojo Santi ahí, porque esto estuvo flojo. I was born, it is beautiful, and sometimes it is quiet, ¿sí? La organización, eso mejoraste, Santi, que me estás organizando mejor los párrafos. Y no es copiado porque pusiste otra cosa. For eating, para comer. The most delicious food, the official language. Aparte, during all the year. Aparte, una cosa, when I finish school, cuando yo termine. Si ya, cuando llegas a la revisión, si ustedes se ponen a pensar, cuando llegaron a la revisión, no van a hacer un texto que yo no les pedí nunca. Van a hacer un texto sobre el que ya hicieron antes. O sea que es una revisión. Che, ¿está? Bueno, cada uno mira sus errores ahí. Me voy a ir a otra parte, me voy a ir a la parte de grammar. El que yo ya no entregó, no entregó, chicos, ya, ¿eh? O sea, háganlo en forma de tal o, porque yo ahora ya se me desfasa el tema de la corrección, ¿está? Tienen un día asignado, que es como que vienen a clase, ¿sí? Faltaste la revisión, así que organiza, por favor, tu sistema, ¿eh? De aprendizaje, de esto yo no estoy en sus casas, ¿eh? This is the grammar. Tener la gramática aparte. Yes. Vamos a hacer el check-in from the grammar. Yes. Muy bien, muy bien, muy bien, Santi. Muy bien. Ahí en casa. Crowded. Expensive. Popular. Polluted. And modern. Vamos al number two. Second. Fourth. Third, first, tenth, and 21st. Acordate de los números ordinales. Ni se tomaron el momento para 21st, para repasar algunos, ¿eh? 21st, muy flojo. Vagancia, vagancia. ¿Yes? Ok. Bueno, ¿qué pasó con la hora? Mi pregunta es, voy directo al grano. Do you know the time? ¿Saben la hora ustedes? ¿O no? Porque si no saben la hora, se tienen que poner primero a aprenderse la hora. Yo expliqué la hora, pero a lo mejor ustedes no entendieron porque explico con el relojito, explico con el redondo. Acuérdate que desde segundo grado ya aprendimos o'clock, quarter past, quarter to y media. Y en tercer grado, ¿qué hicimos? Saber toda la hora. Y en segundo, volvemos a repasar. Si no aprendiste los otros cursos, ahora es el momento. Porque a lo mejor te va a pasar eso. Vas a saber decir 10 past, quarter past, 20 past, pero no vas a saber identificar cuándo es y cuarto, cuándo es menos cuarto, ¿se entiende? Entonces, fíjate qué te pasa. Y si te faltó estudio, te faltó estudio nomás y se soluciona estudiando. Quarter past four, yes, o quarter 15, 4:15, perdón. 4:15, quarter, it's quarter past four, las 4:15, o 4:15. Esa es la otra manera de decir también American English, las 4:15. ¿Está? ¿Yes? ¿Se entiende? Good. 4 minutes to 8 o 7:50 to 8. Faltan 4 minutos para las 8. Half past 11 o 11:30. ¿Yes? Acuérdate que es así. Half past 11. Y la otra forma es 11:30. 11:30. ¿Está? A algunos les parece que esta es la más fácil. 11:30. Las dos tenés que saberla. ¿Yes? 25 past 5. It's 5:25. ¿Yes? 5:25. 5:25. ¿Yes? ¿Está? Así que estudiate la hora porque estuvo flojísima esa parte, ¿eh? No este test, sino en general. Vamos acá. Acá te falló esto. Ojo, ojo, ojo. Me hiciste bien la frase, pero te faltó completar toda completa. We live in the countryside. Yes, we don't live in, we don't eat
Yes, at the restaurant. Yes. Okay. She finishes work at tal hora. She finishes work late. No te olvides la A. We finish work early, but tenía que hacer she finishes work late. Yes, he doesn't study languages. Yes, he doesn't study languages. He doesn't. A ver, poquito, estoy en el 5. 4, perdón. 4, 2. We live in the countryside. 3. We don't work in a restaurant. 4. You finish work late. You finish work late. Está bien ahí, pero complete. La frase completa. Yes? They don't eat in cafes. Yes? Number 5. Vamos al 5. Toda la frase, ojo. Afirmativa y negativo. A ver, chicos, esto es presente simple. Present simple lo sabemos desde second grade, third grade, and this second year. ¿Qué pasa? ¿Te está faltando atención? ¿No estás revisando nada? ¿Estás haciendo dormido? Concentrate. Yes, en este caso no, pero digo otros casos, ¿eh? Ok, cada uno sabrá su caso. He works in a restaurant. Y ya te tenés que saber que cuando era he, she, it, el verbo llevaba este, figurita repetida esto, ¿eh? Ok. It doesn't stop here. It doesn't. ¿Qué pasó? Que hubo gente que le agarró el ataque virtual, ahora más que nunca le agarró el ataque virtual, como decía yo, que no se acordaba con qué iba doesn't. ¿Y con qué iba ahí? ¿Hicieron mirando la tele? Yes, okay, pay attention here. Yes, we, you, they, I. Okay? He doesn't study languages. Number 6, do you have a car? Where do they come from? Where do they come from? W, auxiliar, sujeto y verbo. Where do they come from? Okay? Do you like crowded restaurants? Do you like crowded restaurants? What time does he start work? What time does he start work? WH, auxiliar, sujeto, verbo. Y practiqué en las clases anteriores y practiqué en el tutorial, en el instructivo. O sea, el tema es el siguiente. Y después, what do you do? What's your job? Y esta la dije también. What's your job puede ser. What's your job? Yes. ¿Cuál es tu trabajo? O what do you do? Y lo dije porque me recuerdo. A ver, si tenés la ventaja de tener el video de la teacher Ruth, donde te explica todo, donde repasa todo, entonces, ¿qué es? ¿Qué parte te está fallando? La parte que tenés que hacer la voz. La parte que vos tenés que estudiar, poner de nuevo el video, porque ni siquiera te tenés que acordar en tu mente, es poner el video, ¿sí? Entonces, a ver si mejoran un poquitito estas notas, porque depressing, ¿yes? Ok, listo, chao, me fui, bye bye this. Can we go very quickly to pages 24, video watch, yes, video watch, ojo que ya estamos entrando a otra unidad nueva, unidad 4, 42 and 43. Go there, please. Okay, put the date on the two pages. Are you there? In Mumbai. The dates.
The city of Oxford is famous because of its young. Okay. Well, so you will have a video today. Yes, about the city of Oxford. Yes, I will send it to the Google Classroom. So I want you to open pages 42 and 43. Yes, okay. You will have the video. ¿Por qué estamos precalentando todo esto? ¿Por qué toda la unidad estuvimos hablando de cities? ¿Por qué hoy vas a hacer un video watch y vas a nutrirte de más cosas? ¿Por qué? Because today you will have the video, you will have to record a video. Vas a tener que grabar un video donde me vas a decir, yes, you will talk about Formosa. Yes, okay? You will talk about your city. Yeah? Y está mega archichi trillado porque ya sabes hablar de Formosa desde third grade. Pero, ¿qué quiere decir que ya sabes el tópico? Vos los tópicos ya los sabes. Pero lo que se va agregando va siendo cosas, van a ser cosas que más vocabulario, más gramática. No vas a decir lo mismo que decías en third grade. Ahora vas a decir algo que está más estructurado, que va a tener más vocabulario, más verbs. ¿Ok? So pay attention. Estos son todos los errores que yo más o menos que lo resumimos, que la teacher les resumió. Están puestos los que estuvimos analizando hoy, los errores comunes. Record a video of 2 minutes. Ahora te va a tocar grabarte en 2 minutos, no 3 minutes. Van a ver algunos que van a ser de 3 minutos y van a ver otros que van a ser de 2 minutes. Te vas a tomar el tiempo. No vas a leer de un papel. Don't cheat. No me hagas trampa, porque se nota cuando leen de un papel o cuando estudian algo de memoria. Ojo, ojo, porque la teacher ya tiene años enseñando. Ok. 2 minutes of talking about your city. Unidad 3, poner nombre al archivo, que no venga el archivo sin nombre y subir ta ta ta. En eso, ¿qué vas a usar? En esa descripción. Vas a usar comparatives. Long y short, con long y short adjectives. Vas a usar superlative, con long y short adjective. Acuérdate que te estoy explicando cómo hacer la tarea. No vayas a hacer la tarea sin mirar todo esto porque te va a salir fatal. ¿Ok? And you will describe your city. ¿Yes? Formosa is the place where I was born. Formosa is the city where I lived. Entonces, si ya te está hablando la teacher, ¿por qué después tenés errores si yo te estoy dando todos los tips en la clase? I don't know. No me estás haciendo caso. ¿Okay? Formosa is the city where I live. In Formosa, there are, the flag of Formosa is, puedes decir, la flag de Formosa. In Formosa, there are a lot of restaurants, there are a lot of supermarkets, there is also a church, there is also, acordate donde usaste el also, there is also a cathedral, it is very beautiful. The cathedral of Formosa is the most beautiful in Argentina. The supermarkets in Formosa are more expensive than the supermarkets in Santa Fe, for example. Yes, there is a beautiful riverside. Yes, it is longer than the riverside of, y compara con el riverside de otro lugar. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy usando? Poneme play de nuevo cuando quieras. Okay, well. ¿Qué más? In Formosa, you can see a lot of beautiful places. For example, the riverside, what else? The square, the square of San Martín, or the San Martín Square. Yes, sin el apóstrofe ahí, ¿eh? Yes, y comparas, seguís comparando, ¿sí? Entonces ya usaste comparativos, cortos o largos, yes, superlativos, most, the most beautiful, the most expensive. Yes, okay. Yes, is it clear? Yes, so pay attention. Yes, the fastest transport is the bus. Yes, okay. Or are the buses. Yes, the buses are cheaper than the taxis or the remises. Yes, okay. Because in Formosa we don't have taxis. Yes, okay. Is it clear?
Bueno, organízate así y cerrá con una beautiful conclusion. I love Formosa because it is the place where I was born. Yes? Puedes poner las cosas que no te gustan de Formosa también. I don't like Formosa because it is the quietest city in the world. Formosa is quieter, porque acuérdate que termina con T, quieter, than Misiones. But Misiones is more attractive than Formosa, y así. ¿Entendés? Y cerrar con una conclusión. Eso con respecto a lo que vas a hacer del área. Yes? Okay. So let's go to 42 and 43. Remember, whenever you have a video watch, acuérdate cómo ya organizamos la parte de video watch. You will have your video, the video watch, you have to play the video watch, you will see it, but first of all, pero primero, antes de mirar el video watch, no te pongas loco y hagas las cosas todo a la Bartola, ¿eh? Don't get crazy. Okay, first of all, you have to describe the picture. In the picture, acordate, in the middle, at the top, at the bottom, on the right, on the left, yes? In the background, in the foreground, al frente, I can see, yes? In this picture, I can see a city. Y empezás a describir. It is the city of Oxford, I think. There are a lot of old buildings, yes? There is a beautiful and long street, yes? Okay? In the background, I can see a cathedral, yes? Y así vas describiendo. Because first of all, in the before you watch, you have to describe the picture, yes? Exercise one. Are you there? Okay. It says, why do you think Oxford is a popular place? Because it is a popular place for tourists. Why do you think many people go there? Because it is an old city? Why? Because it's beautiful, because it's cheap, because it is expensive. Why do you think many people go there? Yes? I want you to see that. I want you to think about it. Yes? Okay? And I want you to say why Oxford is a place that everybody wants to know. Yes? Okay? Because it is what? Because it is famous, because it is interesting, because it is it has a lot of history. Yes? Okay? Why? Because of its old buildings, yes, because of its parks, because of its universities. Acuérdate que vos te estás notando que yo estoy diciendo esto. Everybody wants to go to Oxford because of its, por sus beautiful buildings, because of its parks, because of its universities. Okay? Yes? Good. Acá no hay excusas. Acá vos tenés que estudiar y yo tengo que dar la clase. ¿Y te está llegando todo bien? ¿Sí? Entonces, vos tenés que seguir teniendo lindas notas. Acá la excusa no es... No, a nosotros no nos agarró la cuarentena ni nada, porque nosotros seguimos dando clases. Yo no te mando un trabajo para que vos resuelvas sin haber una explicación. Hay una clase completa donde yo te pongo todo, te doy todas las herramientas para que vos seas exitoso. Ahora, si vos no le pones onda, tu papá ni tu mamá no va a poder hacer esto, ¿eh? Ojo. Acá se va a notar los que se van a quedar en el camino y los que van a seguir. ¿Sí? Atención. Bueno, good. Exercise 2. Entonces, siempre before you watch the video, por eso tienen el before you watch, viene description of picture, de la picture que tienen ahí, and talking about why do you think many people choose Oxford, okay? Because it is popular, because of its universities, because of its parks, because it has a lot of history, because of its history, yes, okay? Exercise 2. Imagine you are a visitor to Oxford, yes? Write 3 questions to ask local people. Yes. ¿Qué van a preguntar a una persona que encuentran ahí? ¿De qué quieres saber? Is there a park near here? Where is the bus station? Where is the University of Oxford? Yes, okay. what time do universities open?
Yes, pero acordate, W, auxiliar, sujeto, verbo. Where is the shopping? Where is the nearest shopping? I would ask this, yeah? And I would ask, where is the railway station? Where is the railway station? Is it near or very far away from here? How can I get to the nearest bar or restaurant? Yes, okay, good. So you will do exercise 3. Exercise 5. Exercise 6. Yes, vayan marcando con un redondito, con un cerco. And 7, okay? Y una cosa que te va a servir, atención, mírame, mírame, seguime por favor, look at the teacher. Una cosa que te va a servir va a ser esto, para organizar tu texto. Yes, in Formosa, places to visit, yes, places to shop, places to eat, and places to relax. In Formosa, there are a lot of places to relax, yes. You can go to Herradura, that is not very far away from here. You can go to the riverside. There are a lot of places to eat, for example, puedes nombrar, porque acordate que tu texto es para un visitor que va a venir acá, tu descripción. Van a escuchar tus 2 minutes de descripción y van a tener ganas de venir a Formosa o no van a venir ni ahí, yes, okay? Places to relax, places to eat, places to visit, places to shop. Which are the most expensive places to shop? And which are the cheapest? You can go, every tourist, when they come, they always go to the little market, al mercadito. Because the little market, the Paraguayan little market, is very cheap. But be careful. But be careful. Because sometimes, if you don't know the prices, you can pay the double. Yes? Or 3 times more. Yes? Okay? And if they see you are a tourist, como siempre, los turistas siempre en toda parte del mundo, cacha. Yes? Okay. Well, voy a dictar las respuestas. I have already explained the homework. I will dictate the answers. Now is the time that you will have to stop the video, do the activities, see the video, watch, and then listen to the answers, okay? But exercise 3. 1F, 2B, 3A, 4D, 5C, 6E. 5. Is there a post office near here? 2. Is there a good place to eat near here? Is there a park around here? 4. How do I get to the supermarket from here? Esa es la pregunta de segundo grado. How do I get from to? Yes. Okay. 1C, 2A, estoy en el 6. 3B, 4B, C and E, F. 5B, 6C, 7A, B, D and F. 7. 1A, 2B, 3B, 4A, and 4C. Okay? This is a video. The city of Oxford is famous because of its university and its history. But there are other interesting places to visit in Oxford. For example, the County Road is in... ¿Te diste cuenta? Todo lo que aprendiste ahora, cómo está usado en este texto, en este video. It's famous... Four. It's famous for. Famous for. For. ¿Por qué famosa? For its restaurant. For its universities. Yes. There are. Acordate, mira, escucha, escucha. ¿Cómo está poniendo there are? Yes. Okay. A visit in Oxford. For example, the County Road is in East Oxford. It's a busy road with a lot of shops and places to visit. There are lots of different communities here. It's a busy street. Rivadavia Street in Formosa is a busy street. Yes, busy street. ¿Qué quiere decir? Que es una calle donde hay mucho movimiento, ¿ok? En 2 minutos me vas a describir Formosa y me la vas a vender a Formosa como que van a venir todos a vivir acá. Bueno, espero que no vengan, pero bueno. Because you know, va a estar muy crowded. Yes. Including Asian, Caribbean, Chinese, and African.
that you go to the end of the road and turn left, and then cross over the road at the traffic lights, and keep going about 50 metres, and the post office will just be on your right. ¿Te diste cuenta qué importante que era cuando te poníamos el muñequito en el mapa y te hacíamos ir de un lugar a otro que, ay, no me traba, que no sé hacer cómo era, las directions? ¿Por qué era importante? Porque cuando viajas, when you travel, you will ask, where is the, is there a bus station? Y te van a decir, can you repeat? Because they will go along, yes, go right, turn left, turn right, okay? Yeah, there are some places. Well, I mean, there are some choices, which is Italian, Turkish, Greek, and Kurdish pizza places. There are several good places to eat around here. It's a good road forward. There's the Greek place just there. There's the Italian over the road. There's the American-style Atomic Burgers down there, who also have a pizzeria at the other end. Okay, so this is one thing you must know when you go. Yes, what places you can visit? What places are there for eating? There is a Greek restaurant, a beer pub. Yes, okay, so it's very interesting. Yes, there is. There's a park just up the road here on Marzell Way. So if you just keep walking straight up here for about 5 minutes, probably across six or seven streets, and then you'll see the park on your left just after the medical centre. Okay. Walk along six or seven streets and you will see the park there in front of, yes? Streets, and then you'll see the park on your left just after the medical center, and it's a park for preschoolers or for older children, so there's, you know, swings and slides and roundabout and seesaw, that kind of thing. Swings, slides, there are swings, there are slides, yes? Sure. There are a couple of big supermarkets. If you just go back up Mansell Way and turn right onto Cowley Road, there's one on the right and then one directly opposite on the left. There are also a number of smaller supermarkets which set. So there are two big supermarkets, there are small supermarkets, yes, one in front of the other, yes, opposite you say, and then you continue, yes, and you have to do it at home, okay? Two Polish supermarkets, yes. Chinese. And it's very interesting because it's everything you need to know when you travel, okay? Do your description of Formosa for 2 minutes. Yes, organize your ideas, conclude your ideas, yes, and I want you to tell me why I should choose Formosa for visiting. Bye-bye.